personas que están pidiendo su cesantía. Hay 950 personas en la Secretaría de Salud que ellos desde hace 4 años están pidiendo que les paguen su cesantía. Y no se las pueden pagar porque el dinero está en otra partida presupuestaria. Entonces lo que se busca, bueno, es que el ministro pueda agilizar ese dinero y se los pueda pagar. ¿Habla de esto en despidos, este decreto? Que se... No habla de esto. En ningún momento habla de despidos. Únicamente habla de facilitar a los ministros para que puedan manejar mejor los recursos. Es decir, darle agilidad a la parte administrativa, eso es todo. Así es. Tenemos un ejemplo claro. Hay una partida de dinero que está orientada para pagar a los odontólogos y no se puede tocar porque tiene que venir al Congreso primero, luego tiene que ser aprobado por otro lado, y eso es lo único que estamos haciendo hoy. La vida del libro prácticamente no lo entendió, señora.